Ya terminó el tema, dice el funcionario una y otra vez a los representantes de los medios. Lamentablemente, el tema no termina porque lo diga. Ahí mismo, en el evento, Álvaro Cabeza de Vaca fue entrevistado sobre la nueva situación en León. Confía en que la seguridad pública mejore en la ciudad con la llegada de otro alcalde, el interino Octavio Villazana, aunque señala que siempre ha habido buena coordinación con el municipio. También dio a conocer el titular de Seguridad Pública que en próximos días Miguel Márquez Márquez anunciará la llegada de una nueva unidad de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado para reforzar acciones en León. Escuchemos a Álvaro Cabeza de Vaca. Yo creo que el doctor Octavio Villazaña Delfín es un hombre muy probo, muy atingente, ¿sí?, que tiene mucho que hacer político. Bueno, creemos que las condiciones pudieran ser inclusive de mejora para la seguridad pública de León, y esto no demerita también las acciones, todas las acciones que tomó la alcaldesa o la exalcaldesa ahora Bárbara Botello. Este es un tema de continuidad, de ocupación y de compartir información entre los tres niveles de gobierno para transformarlas en operación. Bueno, y León es el tema porque entre el pasado jueves 5 de marzo, precisamente el día que rindió el informe Miguel Márquez, y este lunes 9 del mismo mes, se registraron en la ciudad 9 asesinatos.